Zapatilla ya no coigo, a veces 35, a veces 40, chaylota gana coigo, más gana coigo. A ver, chiclita, pegulego, 50, 40, 30, ya chay montamito, estrella, ya no coigo, más gana coigo. Chayta, mana, mantenía, tenía yo hasta pasar, mantenía yo hasta mantenía, ya chay jóvenes antes, ya hasta gana cos papis, por digamos, guña caigo, na mare mantenía, sara con él. El hecho de que la gente viene del área rural, es gente migrante del campo a la ciudad, hacen que tengamos una problemática habitacional, como también en el aspecto de alimentación, de educación también en las familias, en los niños, y al mismo tiempo de trabajo. Por otra parte, al trabajar el papá y la mamá fuera del hogar, hacen que los niños queden en una situación de abandono y tengan prácticamente la calle como un lugar para poder subsistir. Mi infancia ha sido un poco complicada. Prácticamente he crecido solo, pero no me ha faltado nada. Pero sí he estado solo. Por eso me he acercado a la iglesia, para no sentirme solo, y también en la iglesia he podido conocerme mejor, ¿no? Y así a ayudar también a otros niños, enseñarles la palabra, ¿no? Como a mí también me han enseñado cuando era niño, me han enseñado cosas para mi bien, ¿no? Porque si no tiene niños familiares que no le hablan de Dios, ese niño sale a la calle y absorbe cosas malas. Era divertido también con ellos estudiar, porque nos hacían reír, nos contaban cuentos, anécdotas de cómo va a ser el futuro, y eso nos ayudaba a mejorar. Es importante porque cambia esa forma de pensar del niño, ¿no? Porque el mundo le dice no puedes, no, tonto, otros le dicen no, hasta sus mismos papás le dicen vos, así se están escuchando, y el centro les ayuda a esos niños a superarse, ¿no? Como a mí, porque en ahí los líderes les dan palabras de aliento, les incentivan, les dan almuerzo y se familiarizan entre otros niños, y ahí también surge una amistad que para futuro también esa amistad va a perseverar, y así los niños van a crecer mejor. El trabajo que realizamos lo hacemos prácticamente con los hijos de la comunidad, con los niños, adolescentes y con los jóvenes. Y eso nos ha permitido tener una muy buena relación, y apoyando también a la comunidad en sistemas de proyectos que ellos tienen para las mejoras de la comunidad. Nuestra iglesia prácticamente colabora, abre sus puertas para que ellos tengan reuniones aquí en el templo, en la iglesia, cuando se necesitan aspectos que vayan a trabajar, como los servicios básicos. Como papá quiero hacer lo posible para que mi hijo también crezca en los caminos de Dios, ¿no? Darle ese amor, ese cariño, que crezca alegre, feliz, como debe ser un niño, ¿no? Que no se preocupe. Yo creo que puedo ofrecerle una niñez mejor a mi hijo, ¿no? Como he vivido yo antes, porque me siento más preparado, ¿no? Ya que ya sé cómo debe ser la familia, ya tengo la base. Más que todo quiero que sea mejor que yo, ¿no?